Con el propósito de impulsar la innovación social, se ha ampliado el Pacto Local por la Innovación. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y los representantes de las 29 entidades firmantes, entre ellas la Universidad Politécnica de Valencia y su parque científico, han rubricado este nuevo acuerdo. Nuestra universidad es altamente innovadora en todos los aspectos y genera un impacto muy importante en la ciudad. Luego tiene todo el sentido que estemos además. En dos frentes, uno muy específico del Parque Científico Ciudad Politécnica de la Innovación como espacio de concentración de actividades empresariales, científico-tecnológicas, y luego la universidad como formación de capital humano, investigador, cultura, tiene todo sentido. A las universidades, los centros de investigación, las asociaciones empresariales y otras entidades, se suma ahora la sociedad civil, con la intención de centrar en las personas el trabajo del pacto. El fet d'obrir l'actual pacte a noves entitats, noves institucions i sobretot a representants de la societat civil és el que ens permet adreçar la innovació des d'aquesta perspectiva social i des d'aquesta perspectiva més ampla, més sistèmica, no? Entenent que la innovació no ha d'estar només adreçada a generar nous productes o nous servicis, sinó que ha d'orientar-se a la transformació dels sistemes actualment existents, perquè ahí és on pensem que es pot donar el salt qualitatiu important en termes de beneficis per a la qualitat de vida de la ciutadania. El nuevo Pacto Local por la Innovación de Valencia identifica 4 objetivos: potenciar el talento y conocimiento de la ciudad y generar nuevas ideas y oportunidades para la innovación, la investigación y el emprendimiento. También fomentar el desarrollo de la innovación empresarial, social e institucional, además de situar a Valencia en una posición óptima del mapa internacional de la innovación e investigación, y potenciar la innovación en aquellos ámbitos que hagan de Valencia una ciudad inteligente. El tema de la innovación, el desenvolupamiento, per a València és molt important, jo crec que per a totes les ciutats és molt important, però per a nosaltres és un element clau, és un element en el que nosaltres basem moltes de les coses que d'alguna manera han de ser el motor d'aquesta ciutat, i crec que ahí està, o sigui, així de senzill. Sense innovació, sense desenvolupament i tal, és impossible. En aquest moment, en aquest món global que tenim, és impossible avançar, i el que volem és que la nostra ciutat avance. En el marco del Pacto Local por la Innovación, se continuará trabajando para hacer de la innovación el motor del desarrollo económico y social de la ciudad de Valencia.